llegó el momento culminante. El verdadero objetivo de Apolo 11. La secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Thank you.
Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y, naturalmente, los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Oficialmente no existen.